Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí me veis con una bolsita por aquí. Y bueno, pues este vídeo para mí es súper especial. Yo no sé si os gusta este tipo de vídeos. Estoy intentando, pues eso, de renovar un poco el canal, no solamente hacer reviews, sino hacer otras cosas, pues que aunque sean un poco review, pues que sean un poquito más divertidas. Aparte que os estoy intentando de subir pues más vídeos de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. O también MAC Luz de maquillaje. Ya me dejéis en comentarios si queréis que os haga algún tipo de vídeo especial. Y bueno, pues este vídeo es un poquito personal porque, bueno, pues mi marido la verdad es que viaja bastante a Estados Unidos, entonces siempre que va, pues me dice, ¿de qué te traigo? Porque, bueno, pues ya que se tira allí un montón de días y además aprovecha y ya que va, pues se pide más días de, porque suele ir por el tema de trabajo. Oye, se pide vacaciones y bueno, pues ya llega a México o ya se coge unos días y se recorre Estados Unidos. Pues oye, para compensar que yo me quedo aquí, pues normalmente me trae todo lo que yo le pido. Entonces, bueno, pues la mayoría de la ropa que yo tengo suele ser de allí. Y bueno, pues siempre me dice, ¿qué te traigo? Entonces yo le digo, pues tráeme esto y tráeme lo otro. Esta vez lo que le dije que me trajera, lo único que quería era algo de la marca Kendra Scott. Yo la conocía por el tema Instagram, porque me encanta esta marca, no sé, es que esta marca de joyería pues me encanta. Entonces le dije, bueno, pues le di varias alternativas y dije, oye, tráeme lo que quieras. Y bueno, pues como también coincidió que el 3 de febrero es mi cumpleaños y también el tema de San Valentín, pues vino súper cargado y me trajo pues un poco de más de lo que yo esperaba. Bueno, pues de Kendra Scott, siempre que compráis os lo ponen en esta cajita amarilla con un lazo súper bonito de color celeste y bueno, pues me trajo tres cosas. Una de las cosas que me trajo es el collar Elisa, que es el collar yo creo más de moda de esta marca y bueno, pues me lo trajo en el tono Platinum Drusy. Yo la verdad es que este collar me encantaba porque me parece súper bonito. Y bueno, pues aparte de que me parece así como súper elegante, me llama muchísimo la atención porque, bueno, pues aparte de porque brilla, pues porque se puede poner con todo tipo de look. Y luego, bueno, pues como trae la cadena que la podéis dejar más larga o más corta según queráis, pues también sirve para todo tipo de camisetas o jerseys o con lo que lo queráis combinar. Y bueno, pues ¿qué más me trajo? Bueno, pues también de la marca Kendra Scott, porque todo lo que estoy abriendo es de la marca Kendra Scott. Bueno, pues me trajo este collar, que a mí por lo menos me parece precioso. Os dejo los links. Se puede comprar realmente desde España, lo que pasa es que los gastos de envío son exagerados. Así que yo os recomiendo que lo compréis si os gusta algo cuando vayáis allí. Y bueno, pues es este collar que es el Kelly en tono minty, porque ya sabéis que a mí me encanta el verde, así que lo quería en verde y bueno, pues a mí me parece precioso. Bueno, pues yo la verdad es que cuando le dije las propuestas, yo pensé que me iba a traer una de ellas, pero bueno, al final yo creo que se emocionó y me trajo las tres. Así que bueno, pues ya me dejáis en comentarios si os gusta y si esta es la piedra que más os gusta para este collar, porque ya veis que podéis poner cualquier tipo de piedra. Bueno, y la tercera bolsita de Kendra Scott, a ver qué me ha comprado. Bueno, yo ya lo tengo más que visto. Son esos pendientes, que a mí por lo menos me parecen preciosos. Lo elegí con esta piedra que es así como azul. Y además es un poquito transparente. Yo no sé si podéis verlo. Igual por detrás se ve si le da la luz. Pero bueno, hace como una especie como de V más clarita en la parte de abajo. Y bueno, pues esas son las cosas que me trajo de Kendra Scott. Luego también a mí me gusta mucho la marca J.Crew. Así que le dije, oye, tráeme también algo de J.Crew si no puedes de Kendra, porque además Kendra le pillaba un poquito lejos. Así que como le dije que lo que quería era, pues eso,
cosas para ponerme, accesorios y tal. Y bueno, pues me trajo de la marca J.Crew, me trajo esta pulsera, que es así, bueno, pues con dos cuadraditos. Y es así, bueno, pues doradita, rígida, pero bueno, se puede abrir y cerrar. Y bueno, pues a mí también me parece muy ponible, muy bonita, así que muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues lo siguiente que me trajo es un montón de ropa, porque bueno, sobre todo es más, bueno, no solamente hay para mí, es para mí y para la niña. Voy a sacar primero lo mío porque yo creo que es así lo más normal o lo más básico, y luego lo de la niña, pues como que a mí me parece más gracioso, ¿no? Bueno, pues ¿qué me trajo? Bueno, pues la bolsita, bueno, pues de J.Crew me trajo esta camiseta. No sé si podéis verla ahí. A ver, que la veáis. Sí, es así. Es así con una especie como de calamar o pulpo gigante. ¡Ay, calamar! Es un pulpo. Calamar. Es un pulpo. Es un pulpo y bueno, pues lleva, pues eso, como flechitas del amor. Es así con cositas doraditas y tal. Y bueno, pues lo mejor de la marca J.Crew, aparte de que saca, pues eso, modelos así que luego Zara y todas las marcas se ponen a copiar como locos, es la calidad. Entonces, no sé, a mí me gustó bastante. Además quería así alguna así anchita, que aunque la veis muy ancha, tampoco es tan ancha, porque con el tema de la lactancia, ya os digo que siempre mejor que no quede todo ahí súper apretado. Así que genial. Y bueno, pues a mí por lo menos me pareció preciosa. Y bueno, pues esta es la camiseta y nada, vamos a ver la siguiente cosilla que me trajo. Bueno, pues la siguiente cosa que me trajo, uy, esto es de Jennifer, que no lo veáis. Es que la mayoría, ya os digo, es de Jennifer. Es esta camiseta también de la marca J.Crew. Y bueno, pues es un tono así rosa. No sé si podéis apreciar lo que es la tela, pero a mí por lo menos es que me encanta. Es así como un poquito jaspeada. Así camisetas básicas. Es que ya no sé ni lo que estoy enfocando. Parece que estoy enfocando el precio. No, así, así lo veis. Con los contrastes de la cámara, yo no sé ni qué estaba enfocando, parece que estaba ahí enfocando la etiqueta. Bueno, pues es así en forma de pico, de manga corta y larguita, porque a mí me suelen gustar grandecitas y larguitas. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues me trajo de Gap, la típica camiseta de Gap, que hay gente que le encanta, como a mí, y hay gente que no le gusta nada lo de que ponga Gap. Bueno, pues a mí me gusta. Y además es que tengo un mogollón de sudaderas de esta marca y me salen buenísimas. De hecho, ayer tenía la primera que me compró, que yo no sé los años que tiene, que ya está la pobre, pues eso, que se le va un poco el color, pero lo que es el algodón está intacto. De todos modos, también comentaros que Gap me parece que va a traer ahora en el Corte Inglés, va a traer la ropa de niños o algo así, he visto por ahí. Bueno, pues es esta sudadera. Un color rosa, y bueno, él también se la ha traído, pero bueno, viene aquí como la bandera de Estados Unidos en lo que es la tela de la sudadera. Bueno, él se ha traído de todo, pero bueno, os enseño un poco así lo que me ha traído a mí. Y tiene un rosa así flúor, precioso, precioso, precioso. Me gusta mucho las cosas de Gap, que también me salen muy buenas. Y además, Gap no está bastante nada mal de precio. Bueno, y ahora lo que yo creo que es más gracioso, que es la ropa de mi niña. Bueno, pues viene esta sudadera, que mira, bueno, casi todo es de Carter's, porque a mí esa marca me encanta, ¿no? Ah, no, pues esta es de Gap. De Gap y de Carter. Esta es de Gap, mirad qué bonita, con un corazón ahí súper gracioso, o por lo menos a mí me lo parece, y pone ahí Gap. Así que nada, para que vayamos las dos de Gap. Y luego, ¿qué más? Bueno, pues esta Rebeca, Rosita, o Rosita, con rositas, no Rosita,
blanca, así como, pues eso, como muy trenzada, también de Gap. Es que creo que la ropa de niños es lo más bonito, porque vamos, no me digáis que esta sudadera no está graciosa con el corazón. La verdad es que a mí me encanta la ropa de allí. Luego también esto, que esto es de Gap, también. Y bueno, pues es así como un vestidito suelto, que me parece monísimo, porque me encantan las cosas así tipo básicas. Y luego, pues mira, qué cosa tan mona. Un chandita de Gap, pero igual que el mío. Y bueno, ella también tiene el pantaloncito. Así que vamos, que está más graciosa que nada. Que vamos a estar las dos por casa más que guapas. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ahora todo lo que me trajo de Cartes. Ya veis que viene como los Reyes Magos. Que viene la maleta siempre, que yo no sé ni cómo no paga sobrepeso. Y bueno, pues mira qué gracioso de la marca Carter's. Es esta camiseta con forma de princesa, pero lo más gracioso que tiene es que la parte de abajo del pantalón tiene como las piernecillas de la princesa. Y bueno, pues Carter, una de las cosas que hace es que también suele tener así como combinados y tal. Y bueno, pues como este es así tipo princesa, pues también pues eso, la camisetilla y el pantalón, pero aquí con unicornios y flores y castillos y bueno, pues es un poco así como de la Cenicienta. No sé si lo podéis ver ahí, porque con la cámara es un poco difícil porque si miro me voy escondiendo y si lo saco la ropa muy cerca es como que parece de la XXXL. Bueno, ¿qué más? Que ya me lío. Bueno, pues también trajo de la marca Carter, bueno, pues este vestido, que a mí me parece precioso, viene así con capuchita. Y bueno, pues mirad los detalles que tienen debajo, así como con encajitos, o con una especie como de encajito, porque realmente son como bolitas. Y bueno, pues la manguita es igual. Y bueno, pues para el veranito, que va a estar más guapa que nada, y con esta aquí como rizadito. Y no sé, yo por lo menos me gusta. Y bueno, luego vienen con bolsillitos. A mí es que me encanta el tema de vestidos de color blanco. Y luego también de la marca Cartes, bueno, pues le trajo este conjunto de dos piezas. Bueno, yo no sé si lo sabéis, pero los bebés hasta 2 años no les puede dar nada el sol. Entonces, aparte de ponerle un montón de protección solar, lo mejor es llevar este tipo de camisetas para taparle el cuerpo lo máximo. Y bueno, pues es así, con un corazón, tono flúor. Mirad por abajo qué bonito que es, el detalle que tiene. Y luego la braguita. Y bueno, pues ya veis ahí que protege como si tuviera un factor de protección 50 todo lo que lleva el tema del bañador. Bueno, y otro producto es este pantalón de la marca BB Gap. Y bueno, pues a mí me parece graciosísimo, con sus bolsillitos. Y bueno, pues ese es el haul de compritas en Estados Unidos. Espero que os haya gustado. Ya me decís en comentarios qué os ha gustado más. Si mis cosas que son más básicas con el tema de la ropa, si os gusta más el tema de joyería, o si lo que más os gusta es la ropa de niños, que a mí por lo menos es que me encanta comprar ropa de niños, lo reconozco. Hay veces que has escuchado por ahí, no, cuando tienes niños ya tú pasas a un segundo plano. No es que pases a un segundo plano, es que yo creo que hay cosas tan monas y no sé, es que quieres lo mejor para ellos, ¿no? Así que nada, yo creo que el siguiente viaje ya sí que voy yo. Ya espero que la niña haya crecido un poquito, o si no la dejo con mi madre, o si crece nos vamos los tres. Y así os enseñaré seguramente algo más de maquillaje, porque el tema de maquillaje, antes siempre le pedía, iba al pobre con unas listas a Sephora interminables, pero reconozco que cada vez más marcas de allí las traen aquí. Así que generalmente lo que le digo es tráeme lo que te dé la gana, porque también me gusta muchísimo el factor sorpresa, no sé si os pasa. También me gustaría que me dejarais en comentarios si fuerais
desde allí o pudierais a alguien que os trajera algo. Y por ejemplo, ¿qué maquillaje os gustaría que os trajesen? O a lo mejor algo que no hay aquí o algo así. A mí normalmente lo que me traía eran las cosas de Benefit, porque había bastante diferencia de precios, y de Urban Decay. Pero bueno, con el tema de la página web y tal, os dejo si queréis el tema de enlaces y tal. Suelen poner bastante promociones bastante chulas en la página web aquí en España. Así que nada, bueno, pues un besito muy gordo, que os suscribáis al canal, que me dejéis comentarios, que es lo que quiero ver, porque también me entero muchas cosas gracias a vuestros comentarios. Y nada, un besito muy gordo, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros y dadle like.